Este programa es presentado por Aramazonas Motors, tu primer carro en los Estados Unidos. Eres perfecta de pies a cabeza, a cualquier hora del día yo te veo así. Eres perfecta de naturaleza. Gran Pollo te espera, con sabor a Venezuela. Blue Island Investment Group. Protección de capitales con altos rendimientos. Ozone Therapy USA. Terapia para mejorar su calidad de vida. Ex Offices. Ubicada en Downtown Doral. Barbecue 58. Our Grill, Our Rule. Coco. La app para enviar alimentos y medicinas a tu familia en Venezuela. Tanto Vital, la primera plataforma inteligente para búsqueda y pago desde el exterior de los servicios médicos en Venezuela. Aguacate Express, envíe más y pague menos. Hola mundo, hoy recibimos de nuevo al profesor Hugo Achá, es asociado senior del Center for Security and Free Society y siempre está con nosotros cuando intentamos descubrir en profundidad lo que significan estas decisiones que se toman en materia de seguridad con respecto a nuestras tiranías. ¿Cómo está, profesor? Muy buenas noches. Muy buenas noches para usted, Carla, es un verdadero placer. Igual para nosotros. Quiero empezar por lo que ha sido el pedimento del presidente de Colombia de solicitar a la administración de Joe Biden colocar en esta lista negra de los países que no solo apoyan y respaldan o patrocinan, porque eso ya lo sabemos de Venezuela y de alguna manera hay un asomo en algunas decisiones que se han tomado, sino que sea oficialmente un país que abriga y además que lleva adelante acciones terroristas en complicidad o asociación con terroristas en el mundo. Esto lo hemos discutido tantas veces que parece una noticia vieja. ¿En qué momento estamos? ¿Qué giro le daría a este pedimento? Bueno, más allá de las cosas que hoy día yo diría son evidentes por sí mismas, el tema de la asociación del régimen en Caracas con organizaciones del crimen transnacional organizado, su cercanía con organizaciones que están definidas como organizaciones terroristas, Hezbollah siendo una de las más relevantes. El problema que se tiene hoy desde la perspectiva del régimen es que lo que está diciendo Duque no es un mero exabrupto. Uh-huh. Hay informes de la inteligencia colombiana, un sistema reputado, tenido como uno de los más serios y creíbles a nivel global, no solamente a nivel hemisférico, que dicen que el ataque perpetrado contra el presidente de Colombia se urdió, se planeó, se financió y fue provisto de apoyo y soporte logístico a partir de las esferas oficiales del régimen de Venezuela. Entonces, cuando hablamos de esto y lo sustraemos de las particularidades que van a hacer que alguna gente nos ataque por decir, no, esto es una cuestión discursiva, es que estás en contra de Maduro. No, no. El atentar contra la vida de un jefe de Estado está definido como una de las acciones que por su naturaleza son terroristas. ¿Por qué hablamos de esto? Porque al mismo tiempo que decimos esto, hay que recordar que en Rusia, en China, en la propia Venezuela, en Irán, se condenó el asesinato brutal del presidente de Haití. Vale decir que esta acción de la que estamos hablando tendría exactamente la misma categoría. No hay por qué definir a quienes atentaron contra la vida del mandatario colombiano y distanciarlos de los que tuvieron éxito. Lo único que marcaría una diferencia acá es que unos fracasaron en su intento y otros, lamentable, tristemente, tuvieron éxito en su intento, asesinaron a un jefe de Estado. Entonces, un magnicidio es por naturaleza un acto de esa naturaleza y está definido como tal. Y las organizaciones que en ellos se implican, cuando existe, como en este caso, la evidencia necesaria, no es como en el pasado, usted recordará a Chávez, se inventó tantos atentados que al final del día aparecía la fábula de Pedro y el Lobo. Lo mismo sucedió en la Bolivia de Evo Morales, lo mismo sucedió en su momento en la Nicaragua de los Ortega. En este caso es distinto, ¿no? Hay en ambos casos citados evidencia suficiente, triste en ambos casos,
¿qué motiva esta situación? Entonces el pedido de Duque se asienta en esas bases y es algo a ser tomado en serio. El Departamento de Estado no se tomará a la ligera esta situación, no será como los otros ejemplos que hemos dado, porque primero se trata de un aliado estratégico, segundo, estoy seguro que los servicios y aparatos de inteligencia de las fuerzas de seguridad colombianas, que tienen una gran cercanía con sus pares norteamericanos, compartirán la información necesaria y si se cumplen esos estándares, pues yo creo de que habría una fuerte posibilidad de que una declaración así pudiera darse. Es que ya ahí está el meollo del asunto, porque ¿quién podría pensar que no están dados los requerimientos o las condiciones como para que eso suceda, según su punto de vista? Bueno, Carlos, usted me conoce, yo soy muy poco propenso a la especulación. Todo lo que he dicho hasta aquí es simplemente algo que uno puede constatar acudiendo a la normativa internacional, al derecho internacional público, a los antecedentes de caso, en este caso un paralelo, vuelvo a repetir, brutal, tristísimo, trágico en Haití. Entonces, uh-huh, ante una reacción de la comunidad internacional, y mencioné intencionalmente a países que son aliados del régimen en Caracas, que no han vacilado en calificar la situación de Haití como un homicidio, como una situación terrorista, como un hecho a donde hubo una asociación de crimen organizado, organizaciones políticas, y por lo tanto configuran ese elemento. Por lo tanto, yo creo que a igualdad de condiciones, paridad de criterios, no hay mucho que especular. Si se da, y ahí es donde usted menciona, ¿qué nos pudiera llevar a dudar? Bueno, eso, aunque parezca obvio, me obligaría a la especulación, y es algo que yo no hago. Ok, sin embargo, si de usted dependiera recordarle a la administración de Joe Biden cuáles son las características que el régimen de Maduro sí tiene como para aparecer en esa lista, ¿cuáles son las más obvias? Bueno, las más obvias han sido detalladas en informes de la Comunidad de Inteligencia y Seguridad de los Estados Unidos. No vamos a venir a descubrir hoy en día la relación íntima, casi simbiótica que se tiene entre el régimen en Caracas y Hezbollah, ya lo mencionamos. No vamos a venir a descubrir hoy en día que el ELN o la FARC tienen un grado de coexistencia que a veces se confunde o inclusive mina la presencia formal del Estado en amplios segmentos del territorio venezolano. No vamos a descubrir hoy que una serie de otras organizaciones muy complicadas del ámbito de lo definido como terrorismo se benefician directa e indirectamente del ciclo de lavado que se da a partir de Venezuela. Las Caritaiba, Anshar al-Sharia, al-Shabaab, y podemos seguir una lista bastante grande. Entonces, por lo tanto, profe, ya ellos deberían estar en esa lista. Esto lo hemos discutido con usted desde el punto de vista de la cuestión asociativa, el tema de que si no en la lista específica de países terroristas, sí al menos de aquellos que facilitan, promueven y ayudan cooperando con organizaciones terroristas de este tipo de actividades. Pero en este caso, otra vez, la FARC y el ELN, que cada vez se parecen tanto que son lo mismo, tienen el antecedente de el ataque a la Academia Nacional de Policías, que se descubrió y se evidenció que también fue orquestado y ejecutado desde Colombia, pero que se podía en ese momento haber... perdón, sí, desde Venezuela, disculpe, es un lapsus. Sí. El hecho de que se hubiera podido discutir a partir del accionar político del ELN y de tratar de disimularlo. En este caso, vuelvo a reiterar, se trata de la figura del presidente de la República. Uh-huh. Se trata de un hecho que se documentó, se trata de un hecho que parece, vuelvo a repetir esta situación, contar con los elementos suficientes. Todos vimos, creo yo, usted lo debe haber acompañado, la conferencia de prensa que el ministro de Defensa, el ministro de Justicia han dado en Colombia, indicando la existencia de esa evidencia. Profe, de ser así... Tengo que hacer una pausa, pero quisiera que también abordáramos otros tópicos. Por ejemplo, esta desaparición física de altos funcionarios del alto mando en Cuba. ¿Qué está pasando allí? Si usted tiene alguna pista, obvio, centrado en la información de seguridad que pueda manejar. Y otros asuntos más, por ejemplo, este calificativo que ha utilizado China cuando la propia Organización Mundial de la Salud les dice que necesitan investigar a fondo de dónde salió este coronavirus, cómo surge y se convierte en una pandemia, y a ellos les ha parecido, a los chinos les ha parecido, al Partido Comunista arrogante del mundo hacerles esa solicitud. Regreso luego de esta pausa con el profesor Uguacha. Les hablo de Blue Island Investment Group.
Pónganse en manos de estos expertos. Tienen ya 10 años de trayectoria en este mundo de buscar que su capital esté seguro, obviamente en una inversión que le vaya a dar un alto rendimiento, que es a la final lo que a usted más le importa. Y ellos no solo le van a decir qué hacer, sino que se van a encargar de formar parte del proceso. Van a enfocarse en encontrar la vivienda que más sea adecuada para su presupuesto, realizan las renovaciones necesarias si le hace falta esa vivienda, le ubican al inquilino, le administran la propiedad e incluso le van a decir, bueno, ¿cuándo es el momento perfecto para venderla? Ya sabe que le brindan una oportunidad de crecimiento a través de una inversión que sea de bajo costo, pero alto retorno, mientras su capital está protegido. Escríbales a info@blueislandinvestmentgroup.com. Comuníquese con ellos a través del 407-458-9667 y los puede seguir también a través de Instagram como @blueislandinvestmentgroup y descubra con ellos un nuevo mercado inmobiliario. Si usted quiere mejorar su salud, sentirse repotenciado, con más energía, le recomiendo ponerse en manos del grupo de científicos, pero también humano, de Ozone Therapy USA. Allí, después de muchos años acumulados en experiencia con este protocolo, que no es otra cosa sino el ozono, tienen varios de ellos. Tienen uno que es el Ozone Health, que son 5 sueros intravenosos que le van a aportar a su día a día, bueno, no solo más energía, también sirve como analgésico, antienvejecimiento, estimula el sistema inmunológico, también el metabolismo y obviamente para la salud de la mujer, no solo interna, sino también en la apariencia. El resultado que ellos han probado en sus pacientes es realmente magnífico desde el punto de vista del bienestar que le va a generar esta oportunidad que usted se va a dar. Allí están sus 3 sedes, tiene el número de teléfono 954-479-6717 y también los puede seguir a través de las redes sociales como Ozone Therapy USA.